Necesitamos un diálogo con el presidente para eso. Standoff is occurring between the Bolivian police, which are here in huge numbers, and the disabled activists. Un derecho a vivir, derecho a existir. Para el gobierno es importante, es fundamental proteger a las personas con discapacidad. Estamos luchando con un monstruo, compañero, con un monstruo. Quieren ser escuchadas. Pero que vayan a la mesa de diálogo. Evidentemente van a estar, piden hablar con el presidente. Pero que vayan a la mesa de diálogo. Y ellos han dicho claramente de que no van a tratar el tema de la renta y que eso es lo que estamos pidiendo. Renta mensual para las personas con discapacidad de 500 bolivianos. Que el Estado no puede subvencionar mucha plata a gente que tampoco hace nada. Somos como los perros en Bolivia. Peor que los perros. Queremos que la gente nos mire con fuerza, con voluntad y con ganas. Ni un día no me falto a una lucha. ¡No se mueva! Y tengo el mismo derecho como cualquier ciudadano boliviano. ¡Eso es lo que queremos! ¡Eso! ¡Que nos maten! Un vehículo que al parecer no se percató de la presencia de la vigilia arrolló a casi todos los manifestantes. Es ahora que tenemos que unirnos, hermanos. Estamos coartados en cada momento, en cada calle. Las policías han estado reprimiéndonos violentamente, usando cañones de agua. La lucha continúa.